Han hecho millonarias donaciones para ayudar a Mocoa. Señores, yo sé que a ustedes también, como a mí, nos duele el corazón al ver la tragedia tan tremenda que ocurrió en Mocoa, pero hoy quiero hacer un llamado de atención para todos esos colombianos de buen corazón que quieren y desean que Mocoa salga adelante. Nos hemos enterado de muchas donaciones millonarias que han hecho para ayudar a Mocoa, empezando por la más grande hasta el momento, que es la de Emiratos Árabes. Han donado 7 millones de dólares. España se solidarizó y donó 1.700 millones de dólares. China ha donado 1 millón de dólares. Coca-Cola donó 200 mil dólares. El Banco Interamericano donó 200 mil dólares. Me tomé el trabajo de todos estos estas donaciones que han hecho convertirlas a pesos y me da un total de 29 mil millones de pesos. Miraba por prensa que más o menos fueron unas 120 casas destruidas. Creo que a este momento irán un poco más, pero vamos a basarnos en ese número, 120 casas destruidas. Si esas 120 casas que se destruyeron se vuelven a construir, dándole un valor a cada una de 100 millones de pesos, que estamos quizás presupuestando muy por encima, porque las casas de interés social que da el gobierno no valen eso, no valen 100 millones de pesos, pero vamos a ponerle ese valor, dándole un valor de 100 millones de pesos, 120 casas costarían. Y si tenemos 29 mil millones de pesos, entonces nos sobrarían quizás se podrán invertir en carreteras, puentes, colegios, hospitales, acueducto, pero lo que el llamado atención que yo quiero hacerle a ustedes y pedirles el favor que compartan este mensaje es para que el gobierno sepa que Colombia está muy atenta. Quizás nuestros amigos del exterior dieron eso con muchísimo corazón y ellos no saben, no se imaginan, porque lo que ellos piensan de Colombia es que aquí hay un Nobel de Paz, un señor que se presenta ante el mundo como un ser lleno de paz, de honestidad, pero no es más que un corrupto que está siendo investigado. Quiero darles un dato, y es que la persona que está encargada de manejar estos recursos de Mocoa es el señor Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, quien en el año 2016, exactamente en febrero, fue notificado e investigado por la fiscalía por el caso de Isagen y al mismo tiempo investigado por el caso de corrupción de Reficar. Entonces, ustedes ya saben, ¿no? Imagínense lo que quieran, pero ya saben quién es la persona que está manejando los recursos de Mocoa. Ya saben cuál es el gobierno que está manejando los recursos de Mocoa. El mismo gobierno que cogió y vendió nuestras empresas privadas para invertirlas en publicidad para un plebiscito que perdió y que finalmente no respetó. Hoy el presidente está buscando recursos por todos lados, en sus bolsillos, en los míos, elevando impuestos para darle, cumplirle la promesa que le hizo a la FARC. Entonces, ojalá que esos recursos de Mocoa lleguen a Mocoa y no se queden en los bolsillos de los congresistas, de los senadores, que no se queden en los bolsillos del gobierno, que no se queden en los bolsillos de la FARC, sino que lleguen a ellos, a los que lo necesitan. Hoy quiero decirles algo, y es que a esa plata que yo les he hecho la cuenta, esos 29 mil millones de pesos, debemos añadirle los miles y miles de millones de pesos que se están donando a través de las cuentas del Banco de Vivienda o de los otros bancos que se han querido unir. El gobierno nos está mostrando por vía Twitter, Facebook, el presidente nos está mostrando en sus alocuciones que están llevando ayudas de comida con su esposa, con sus hijos. Señores, las ayudas que el gobierno está llevando, él mismo lo ha dicho, las están donando las empresas. No nos va a decir que esa comida que él está llevando y eso lo está comprando con el dinero de las donaciones, porque eso lo están donando las empresas. Queremos que, así como el presidente hace alocuciones para hablar de su gran proceso de paz y su gran
restitución y que cómo avanza todo este acuerdo, haga locuciones para decirnos a nosotros los colombianos qué está haciendo con la platica de Mocoa y que esa platica no se pierda y que esa platica no se la vayan a robar. Qué pena la desconfianza, señor presidente, pero es que en su gobierno lo que hemos visto es una cantidad de corrupción. Usted no se imagina, señor presidente, cómo los colombianos lo vemos desde afuera. Algunos, porque muchos cuando usted empieza la locución o cambian el canal o apagan el televisor. Hoy quiero pedirle a usted, televidente, amigo que me está viendo, por favor, no le cuesta nada compartir este video. No le van a cobrar en Facebook, no le van a cerrar su cuenta. Compártalo, necesitamos que le dé la vuelta a Colombia y que incluso llegue a esos países en donde hicieron esas donaciones para que no se roben la platica, porque son muy buenos para sacar pecho, pero muy malos para poner el corazón. La señora Claudia López, la senadora izquierdista, gritona, corrupta, mentirosa, hizo una donación, pero no podía hacerla sin dejar de tomar el pantallazo, publicarlo y decir: colombianos, yo doné, así es que no se les olvide votar por mí. Esa señora viene haciendo campaña presidencial desde hace ratos y hoy le digo lo que Capriles le acaba de decir a Diosdado Cabello: olvídese, senadora Claudia López, porque usted nunca, de los nunca, va a ser presidente de Colombia y de eso puede estar completamente segura. Colombianos, compartan este video. Es gratis, no les va a cobrar nada, no les va a costar nada y sí estarán ayudando muchísimo a toda esa gente de Mocoa que desde ya se está quejando porque las ayudas no están llegando. Ya se supo, ya han salido en los noticieros que las ayudas de alimentos no perecederos se las están robando, se están desviando. Entonces usted puede ayudar a Mocoa compartiendo este video, que lo vea Martín Santos, que se la pasa en Twitter peleando, que lo vea la hija del presidente, Tutina, ¿cómo le dicen a la esposa? Yo no sé cómo es que le dicen a esa señora, que lo vea ella, que lo vea el presidente, y que sepan que nosotros los colombianos estamos atentos a que el gobierno Santos siga cumpliendo, a que el gobierno Santos santamente, santificadamente, entregue esos recursitos, porque si alguno de los gobernantes o alguno de los congresistas se llega a robar un peso de esos que donaron para esa gente damnificada, no le estará robando solamente a los damnificados de Mocoa, sino a la memoria de todas esas personas que fallecieron. Todos estamos con Mocoa, vamos para adelante Mocoa. Colombianos, sigan solidariamente donando, sigan creyendo que ayudar vale la pena. A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Nunca dejen de creer en Colombia, aunque nos gobiernen personas tan corruptas y ladronas, por las que nunca debimos votar. Colombia puede cambiar, puede ser mejor. Nunca dejemos de creer, aunque el panorama que veamos sea oscuro. Un abrazo, que Dios los bendiga. Pilas ahí, vamos a defender las ayudas de Mocoa, no nos vamos a dejar tumbar esa plática por nuestros hermanos de Mocoa. Lo que es con Mocoa es con nosotros. No se roben esa plática.